Papi, vamos. Lo siento. Voy. ¡Vuelvan! Acaba de levantar la calle. La presión de agua. ¡Qué exagerado! Barrio Papa, ahora 3 de calle 7 avenida. ¡Qué exagerado! Este es aquí bajo el puente de la Toyota en dirección hacia la terminal. Es increíble el río que está bajando. Es bastante agua por la lluvia que cayó ahorita. Por la fuerte crecida del río Tocoa, nunca antes vivimos este acontecimiento que se está dando en este lugar. Las personas que vienen al otro lado, tal vez pues... ya no, que ya no pasen, que busquen un lugar alto donde ubicarse, porque está bajando más recio la corriente del río Tocoa, que ya se lanzó por el puente en ese preciso momento. Es lo que acontece en este sector. Podemos ver allá el mar como ya viene en camino. Dios mío, yo me tengo que irme de aquí, amigos. Los dejo porque esto está muy peligroso. Viene el mar nuevamente. Buenas tardes, compañeros. Pueden observar el río de Cuyamel cómo está. Está bastante crecido. Le pedimos a Dios que sea Él, pues, que ya calme esta tempestad y que se haga la voluntad de Él. Pueden observarlo. Es preocupante, la verdad. Esto está difícil, señores. Ver esta situación, árboles. Mira, se fue a la casa. Bien, qué difícil es. Se fue ya la mitad de la casa o más de la mitad. Los árboles grandes, gigantescos. Aquí ha parado de llover algo, pero en el sector montaña sigue lloviendo. Difícil para la gente que vive por esta zona. Difícil, ¿para qué? Para que los familiares se enteren cómo está la situación en Las Brisas, Tocoa, Colón. Se va el cerco. Esa casa, esta la dejó media comenzada, pero se fue ahorita más de la mitad de lo que estaba ya. Ya el solar ya se iba a los árboles, pero en este momento se llevó la casa, ¿verdad? La creciente más grande que ha tenido durante toda esta temporada el río, se llevó la casa, que con gran esfuerzo mucha gente. Lamentable. Se va.
se llevó el cerco de la casa donde estábamos ya. Ya van como unos 10 metros que se va llevando en lo que yo estoy aquí, en lo que estamos transmitiendo, se va a la otra parte de la casa. Se fue prácticamente la casa. Esa corriente exagerada la que está bajando este río. Dios nos guarde a todos. Más a las personas que viven aquí a la orilla del río, en el sector de barrio Las Brisas. Ventorrales que se vienen. Oh, se fue la casa, ¿ves? Se fue la casa, señores. Se fue completa ya la casa de aquí de barrio Las Brisas. Y por lo que se ve, esto va a continuar. De fútbol de Lomitas, todavía hay bastantes personas, la gente anda movilizándose de un lado hacia otro, andan sofocados, pero es coherente porque la situación que se presenta no es nada halagadora, y pese a todas esas dificultades, la hermandad del pueblo hondureño se ve reflejada en estas imágenes completamente en vivo.